Sean bienvenidos a este R de Rudo número 52. Yo soy Crudemon, el enmascarado de rata, la encarnación de libre albedrío. Y este R de Rudo ya comenzó. Todos esos que me conocen y conocen mi vida, estoy haciendo este video porque estoy pidiendo un poco de su ayuda. Acabo de llegar de Atlanta, en cual me quedé un día más. Y mi esposa, al entrar aquí a su casa, me empezó a gritar y empezó a discutir que por qué me quedé un día más si mi lucha era el domingo. Y yo le dije que porque estaba cansado. Y ella así, sin ni más ni menos, solamente me dijo, ah, ok, tiene razón. Ya me dejó con la duda. Yo lo que yo estoy pidiendo la ayuda es, ¿qué se debe de hacer en estos casos? Yo no sé si estoy bien, porque ya me dejó asustado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo tampoco sé lo que se tiene que hacer, señor Elia Park. Si ustedes que nos están viendo saben lo que se tiene que hacer en este tipo de situaciones con las señoras y demás, escríbenos y repórtate en este mismo instante a través de Internet TV Deportes, www.rderrudo.com.mx, YouTube, R de Rudo Lucha. Suscríbete y únete al RDR Fan Access para que nos acompañes en la aventura reporteando. Tenemos playeras, tenemos galletitas, tenemos muchísimas cosas. Jorge Moreno en la producción, también por supuesto toda la banda de IM Sports. Nosotros ya iniciamos también. Víctor Jevas, le mandamos un gran saludo. Tenemos muchísimas cosas. Entrevista con la Avispa Dorada. Tenemos, ¿cuánto cuesta la máscara de Octagón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé. Pues ve el programa, güey. Pues ay, no te voy a decir de una vez. ¿Qué traes en la cara hoy? En esta, por cierto, hay una bolsa, ¿no? Parece como si. ¿Cómo les parece? ¿Qué les late? ¿Les late esta? ¿Ah, sí que les late esta? ¿No? ¿Les gusta la máscara? Pues ahí está. Tenemos muchísimas entrevistas, muchísimos temas para ustedes. Y hasta el momento que nosotros nos vamos al periódicazo. ¡Al periódicazo! ¡Ah! ¿Qué o no? O sea, por estar gritando, pero de casa no se dio cuenta que al momento de dar el paso justo, entró. Ahora sí estamos coordinaditos, ¿verdad? ¡Histórica! ¡Histórica! A ver, chavos, alguna vez en la secundaria me llegó a decir una maestra que la historia se creaba día con día. Día con día nos pasaban cosas importantes. Y es lo que sucedió en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, con Dark Silueta. Dark Silueta, que ganó el primer Grand Prix. No importa ya qué pase ahorita, ¿eh? Si vienen otros Grandes Prix, si no vienen, no, lo que pase, ella ganó el primero. El y primero. Es histórica, ahí está. Y aparte es campeona. Dark Silueta, y además es campeona. Lo está haciendo muy bien Dark Silueta. También tenemos, por supuesto, lo que pasó con Triple A. Dralístico y Dragon Lee están en Triple A. ¿Y qué recibimiento tuvieron, no? Exactamente, porque no sabían qué decirles. Y hasta mentadas y cosas así. Estuvo bueno. Dralístico y Dragon Lee están en AAA. También, por supuesto, Alas de Oro y Alas de Plata, que retuvieron su campeonato Alianza Universal de Lucha Libre. Y arriba vieron lo que tuvimos en R de Rudo Radio con la invitación que nos visitaron Troyano e Ícaro. Pero en esa misma entrevista y en ese mismo programa, pues platiqué con Octagón. ¿Con quién? Con Octagón, papá. Échale aire, nos pusimos a echarle aire y entonces nos pusimos a charlar. A ver, mi Octágono, por ahí salió un asunto de que cuánto cuesta tu máscara. La pregunta aquí es, ¿cuánto creen que cuesta la máscara de Octágono? ¿Cuánto crees que cuesta la máscara de Octágono? Está en 200 afuera de la Arena Ciudad. ¿Verdad? 200, para Chapultepec, en Chapultepec sí. Está como en 250 más. Vic, ¿cuánto crees que está la máscara de Octágono? Más o menos. Mil, dice. Mil varos, mil, oh no, que sí se fue hasta abajo. ¡Escuchemos! ¿Cuánto cuesta la máscara de Octagón si él quisiera apostarla? Esto es lo que nos dijo. Ricardo está hablando de lanas y de dineros. Te tengo que hacer esta pregunta, mi querido Octagón. ¿Qué onda con los 15 melones para apostar la máscara? No sé, ahorita voy a ver si alcanzo a hacer la vaquita aquí junto con Mike y con toda la gente del 760. Pues para que de una vez, ¿cómo está ese tema? Brevemente. Pues tú sabes que cada quien le pone el precio según la trayectoria y según lo que pues lo que hemos pasado. Yo voy a cumplir con 40 años como luchador profesional y todo lo que he vivido, todo lo que he logrado, pues es gracias a ese público que siempre me ha apoyado. Yo pongo ese precio porque yo la valoro en ese precio. Hay compañeros como Canet, como Rayo de Jalisco, como otras leyendas de la lucha libre que también están por el mismo
andan por el mismo precio para extender una lucha de máscara contra máscara. Eso es lo que vale mi máscara. Eso, muy bien, me late, Octagón, y qué bueno, obviamente, darle el valor a lo que uno hace. 15 melones, 15 millones de pesos. A ver, vamos de una vez a hacerlo de una vez. ¿Cuánto vas a poner, Jorge, para el duelo de máscaras de Octagón? Lo de la tanda de hoy. Lo de la tanda. Yo pongo 100 varitos. 100 varitos, lo de los pasajes, ¿no? Ahí la llevamos. Pero lo que es la realidad y lo que sí está chido y está interesante y hay que destacar es que, como dice Octagón, pues cada quien le da el valor a su propio trabajo. Cada quien le da el valor a su propio trabajo. Entonces, pues ahí está. Octagón dice, promotores, si ustedes quisieran una lucha de máscaras donde yo pusiera en juego mi máscara, pues van a tener que aflojar 15 millones de pesos. Pero también nos dio un dato. Pero también nos dio un dato, porque dice que gente como Canek, sí, como Fuerza Guerrera, sí, también estaba, pues el hijo del santo fácil también han de dar por ahí, ¿eh? Sí. Entonces, a ver, aquí la pregunta es, ¿usted cuánto valora su trabajo, no? ¿Cuánto cree usted que vale esta? Pues poco, porque le acabo de traer, ¿no? Esa está... ¿Cuánto le pones? ¿Es semi o es pro? No, es pro, por favor. Y además el hecho de que yo me la ponga, Rey, o sea, y además que no me he bañado en 4 días por el paro de gaseros en la Ciudad de México. Y o se sea, parece a la de tu primo, el tacle, ¿no? Además de todo, es que es como titanesca, como taclesca. Bueno, pues la neta, esta vale, no la alcanzas a pagar ni en 3 años. No, ni en 6 centurias, papá. Ahí está. Pero obviamente todos sabemos contra quién debería de apostarla, ¿no? ¿Qué tendría que hacer contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra Atlantis? ¿Contra Adralístico? ¿Contra Black Warrior? No, es algo. Contra Fuerza Guerrera. Contra Caballero de Plata, que estuvo aquí. Ah, ¿no? También, Fuerza... ¿no? Es que te pones a pensar, a ver, obviamente es un negocio. Pero ya jugándole al promotor, acá chido, imagínate una función. A ver, vamos a hacer la función antes de irnos al primer corte, ¿no? En la estelar tendría que ir, obviamente, Octagón contra Fuerza Guerrera, sí, máscara contra máscara. Cierto. Abajito. Vamos a meter otra. ¿Eh? Hijo de Octagón. Hijo de Octagón, pero contra. Contra Juventud Guerrera. Contra Juventud Guerrera. Ah, esa podría ser interesante, ¿no? Pero también la de un Canek, ¿no? También se pone. Si de una vez ya te vas a quedar encuerado, métele todo. Hijo de Fuerza Guerrera, ¿no? Contra Fuerza Guerrera Nueva Generación. Eso estaría muy chido. Hijo de Fuerza Guerrera contra Fuerza Guerrera Nueva Generación. Pero pones también a los nuevos, ¿no? Ahí está. Haz tu cartel. Déjanos tus comentarios. Nosotros regresamos. Este es Cerro de Rudo, número 52. Pandilla Papolera, ¿cómo están? Nos saluda Cruz de Bonel, enmascarado de rata, para hacerles una atenta y fuchera invitación para que no se pierdan todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde en las redes sociales de Internet TV Deportes, IM Sports, y de las 6:30 en televisión. Bolita, por favor, platiquemos de fútbol entre cuates, de todos los géneros, absolutamente de todos los equipos. Conéctense todos los jueves, Bolita, por favor. R de Rudo. No olviden darle a la página, suscribirse a los videos, a todo R de Rudo. Un saludote. Yo soy El Grillo. Yo soy Edurne. Yo, René Galán, y los esperamos todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde con toda la información del fútbol. Vamos a estar hablando de fútbol entre amigos. Acompáñenos, participen con nosotros, hablemos de este deporte que nos encanta y disfrutémoslo juntos. Bolita, por favor, ¡entrégate! Ya se organizaron. Sigo yo pensando en lo de los 15 melones con la de Octagón, que está bien, qué bueno que se valora de esa forma.
podemos poner los billetes de 20 pesos, ¿no? Los billetes nuevos de 20 varos que están chidos. ¿Cuánto crees que vale la máscara de tus ídolos? Déjanos tus comentarios. rderrudo.com.mx, YouTube R de Rudo Lucha y en Internet TV Deportes. Nosotros continuamos. Consejo Mundial de Lucha Libre. El día de ayer en la noche. Vean nada más. Vean lo que sucedió en la Arena México. Allí andaba, por supuesto, Angie Díaz de R de Rudo, porque se hizo la presentación de las funciones para Día de Muertos, donde el Terrible va a estar exponiendo su campeonato. Sí, se lo platicamos aquí, y aunque usted no sabía, el Terrible es campeón del Consejo Mundial de Lucha Libre. También estará Black Silueta y estará, por supuesto, la Catrina. ¡La Catrina! Pero además... Será un huracán, ¿no? Puede ser, ¿no? También hay un tema huracanesco. Vientos huracanados. Pero además, el tema del inframundo, ahora habrá, por supuesto, también Amazonas. Va a estar suficientemente chido, va a estar bien interesante, funciones de Día de Muertos. Estaremos obviamente ya ahondando con esta información. Y hablando en los de próximos Amazonas. Días. Y hablando de Amazonas, que se presentó en este Grand Prix como parte del equipo Resto del Mundo. Yo soy del equipo Restos del Mundo, pues no. Avispa Dorada, Avispa Dorada del equipo Resto del Mundo. Ella es representante de los Estados Unidos, de los United States. Avispa Dorada platicó en exclusiva, ojo, como siempre, como lo tienes aquí en R de Rudo, en exclusiva con Angie Díaz, y esto le comento. Amigos de R de Rudo, bienvenidos a entrevista con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a una invitada desde los Estados Unidos, a Avispa Dorada. Un gusto que estés aquí, y ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Dentro de tus participaciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, la más reciente que tuvimos y que pudimos presenciar todos fue el Grand Prix femenil, el Grand Prix de Amazonas. ¿Cómo te sentiste de participar y ser parte de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la lucha libre femenil? Participar en un Grand Prix así, el primer Grand Prix de Amazonas, fue algo muy emocionante y creo que es un... es un logro muy importante para mi carrera como luchador, tanto como luchadora como para toda la enlace femenil de ahí en del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque bueno, que pasamos muchos años ya pues luchando por mejores oportunidades y por fin nos llegó una oportunidad tan grande como lo es participar en un Grand Prix para hacer la lucha estelar un viernes así, y de hecho fue algo muy 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 divertido y muy emocionante para mí. ¿Cómo fue, pues, pisar de nueva cuenta la Arena México? Sabemos que dentro de tu historial, dentro de tu trayectoria, ya habías estado en México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ¿cómo volver a sentir, cómo sentiste, pues, a toda la afición y sobre todo ver a tus compañeras? Bueno, estaba muy feliz y muy contenta de andar de regreso, porque cuando no estoy luchando siento que está como que... como me falta una pieza de mi alma, ¿no? Es como que no estar en un ring siempre todos los días es como que ando medio dormido. O sea, y para regresar ahí para un evento tan grande como el Grand Prix fue muy emocionante, porque por fin iba a ver a mis compañeras, todas las cruces y técnicas, y bueno, que son muy buenas compañeras de trabajo. Y bueno... sí, me emocionó bastante. Dentro de este torneo, pues igual vimos algunas diferencias entre los equipos, incluso llegó a salirse de control. Vimos principalmente a Reina Isis y a ti, que se fueron con todo, se jalaron del pelo, se pegaron hasta más no poder. Bueno, creo que siempre la Reina Isis y yo hemos tenido esas diferencias arriba del ring, ¿no? Que cuando me toca luchar en contra de ella, siempre hay esta chispa de que algo no está bien. Entonces, bueno, para mí eso no fue tan fuera de lo normal, porque siempre que subo al ring contra Isis, es como que me estoy preparada para este tipo de golpes y jaladas de pelo y todo eso. Actualmente Reina Isis es la campeona nacional femenil. Sabemos que por este tema de las nacionalidades y estos asuntos, pues no podrías enfrentarla. Sin embargo, ¿has pensado en llegar pues a una rivalidad más fuerte en donde quizá en algún momento pues se pongan en juego sus máscaras? No, sí, claro, es que cualquier oportunidad que me llega, pues me voy a aprovechar. Entonces, como que por lo de nacionalidad, no la puedo retar por su campeonato. Tal vez sería mejor una oportunidad máscara contra máscara. Pero como que yo, a mí, pues vivo por mi máscara, ¿no? Es que no es algo que
que apuesto barato, que quiero, que le doy tanto valor. Y bueno, si llega el día que tenemos que apostarlas, pues de a juego la hago, pero para mí es algo muy importante y no quiero, no quiero correr hacia esa oportunidad. ¿Escuché bien? ¿Sí? ¿Acaso escuché bien? ¿Sí? Está hablando también de apostar máscaras, pero dijo, mi máscara no es algo que voy a apostar barato. ¿Qué vale? Es que ya después de Octagón ya todo el mundo... Exacto, ya, es que avispa dorada escuchó lo que dijo Octagón ahorita en el Red Rudo y dijo, pues no la voy a apostar barato. ¿Qué más platicó avispa dorada con Angie Díaz? Escuchemos a la luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y todo estaba bien diseñado, es decir, por el concepto de una avispa. Entonces, si se fija aquí, este de arriba es como como la cara de una avispa que tiene un diseño así, y esas son las alas otra vez. Y de aquel lado también más o menos son como alas. Entonces, tener una imagen tan evocativa de una avispa fue algo que tenía en la mente cuando la pedí de mi mascarero. Pues, de hecho, fue mi mascarero que me enseñó a hacer máscaras, entonces esta la hice yo. Pero al señor Miguel Ruiz, que hacía mis máscaras antes, le dije, ok, aquí es mi personaje, tengo estos diseños en la mente y a ver si me puede ayudar en plasmarlo ahí en una máscara. Y de hecho, se rifó el señor, este diseño me encanta y siempre lo he usado. Yo no sabía ese dato de que tú diseñabas, bueno, de que tú haces tus máscaras. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues estar teniendo toda la paciencia para poder poner cada detalle y que salga un resultado así tan bonito como el que traes justo en este momento. Bueno, siempre he sido una persona de paciencia y de perfeccionismo, digo. Siempre en la escuela estaba bien estudiando un montón de tiempo, entonces... Ya sabía coser desde hace años, de chiquito sí aprendí a coser, pero cuando llegué a vivir en México y ver cómo son los equipos, cómo son, cómo son las máscaras, digo, fue un arte que me interesó mucho y como que tiene una historia tan larga y tan importante dentro de la cultura mexicana, sí me interesó aún más. Entonces, cuando empecé a aprender a hacer máscaras y equipos, siempre traía en la mente este gran respeto para lo que es el arte y la cultura de la máscara. Entonces, para mí, cada vez que hago una máscara es como echar todo mi respeto a esta forma de arte. Y para mí no me cuesta mucho la paciencia porque siempre estoy pensando en tanto respeto que tengo para la máscara como para la lucha libre. Y eso sí me lleva para hacer un proyecto mejor, una obra de arte cada vez que hago una máscara. ¿Qué tal? Les habla su amiga Dark Silueta, la belleza oscura del Consejo Mundial de Lucha Libre y la ruda número uno, para mandarles un saludo a todos mis amigos de R de Rudo. ¡Saludos para mis amigos de R de Rudo! Puro rock, algo así, ¿no? Saludos, R de Rudo, un abrazo para todos sus seguidores. Acá. Claro que sí. Los Daxon Brothers, el príncipe del infierno, Xdevis, y el Mirey de la lucha libre, les manda un abrazo y muchísimas gracias. No se pierdan todo el contenido de esta gran página de R de Rudo, que siempre están cubriendo los mejores eventos, siempre nos ayudan a nosotros a promocionarnos. Y pues bueno, muchas gracias a todos los espectadores y a toda la página. Para R de Rudo, aquí andamos, los niños. R de Rudo. Así es. Ah, sí, viste su página, claro que sí, claro que sí. Saludos a toda la banda de R de Rudo, es tu amigo Rey Bucanero. Nos vemos aquí en Arena Rey Bucanero. Un saludo a todos los de R de Rudo y recuerden que la Centromanía es lo de hoy. ¡Uy, eso! A todos mis amigos los invito a que se unan a la comunidad R de Rudo. Les quiero mucho, les mando muchísimos besos, gracias por su apoyo y pues aquí estamos. R de Rudo, excelentes fotos, muchas gracias, le mando un gran saludo. R de Rudo, somos Lucha Libre, realmente ahí sabe Lucha Libre. Chessman te lo recomienda, juntos. Un saludo muy, muy grande también a R de Rudo, que siempre ha estado también desde el principio de mi carrera. Amigos, en verdad, suscríbanse, estén siempre bien al pendiente de R de Rudo. La verdad es que tienen una calidad muy buena, si quieren buenas fotografías, si quieren así el momento preciso en el que su luchador está volando y que así como se quedó en su corazón guardado, se quede también en imagen, pues síganlo en su página, estén bien al pendiente. Y pues también la diosa Quetzal estará por allá dándole siempre sus noticias y dándole las primicias de todo. R de Rudo, un placer, también tengo rato conociéndoles. ¿Cuál es el de la máscara? ¿Tú eres? No, Cuidémonos.
Pero es el R de Rudo. Okay. Ah, sí, sí. Sí. Ahí, un saludo, una vez me contó una entrevista, güey. un saludo para ustedes de R de Rudo y para toda la afición. Ya saben que aquí en todos lados, sin Pagano, sin ustedes, sin Robles Promotion y sin AAA para que no van de chismosos, no hay fiesta, papá. Lo que utilizamos en redes, por lo cual los invito a que se conecten a Facebook R de Rudo, se suscriban o le den seguirnos o también a YouTube y vean las piezas que ponemos entre cortes por si no lo estás viendo en televisión. Pero también amerita que pongamos próximamente pues los saludos. Ya vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir un año. Más grande. No, pues más o menos. Así que, ¿usted desde cuándo habla, no? No. ¿Cómo es? ¿Desde cuándo caminas? Una de esas cosas así. Yo desde ¿no? los 14. Más, se nota, más o menos. Los 14 días, pues nadie me quería cargar. Cuando uno dice, no, pues ese tema de los 14 días suena bastante bien. Un año de R de Rudo. Y entonces, pues vamos a traerles básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Ya lo que hemos pagar derechos. Formado. Tenemos también, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos convivencias con luchadores. Convivencias con luchadores. Regalos de luchadores. Yo no voy, pero pueden ir ustedes. Regalos con luchadores. Boletos para funciones. Fotos de Jorge Moreno en cuero. Está bien, cómo no. Del Club Demon mostrando la rajuela. ¿Cómo no? Porque como mecánico. Todo eso, a la mecánico, exactamente. Tenemos muchas cosas. Continuamos en este R de Rudo que llevamos para un año. ¿Y qué pasó este fin de semana? ¿Qué sucedió? Han pasado muchas cosas. ¿No dice la canción lo que pasó, pasó entre tú y yo? Y eso es lo que pasó entre Spectro Junior y el hijo del Spectro Junior. ¿Qué está sucediendo? Bueno, resulta que Spectro Junior, el luchador ya con mayor experiencia, se enfrentó a Blue Demon Junior, perdió la máscara con Blue Demon Junior. Platicamos inclusive con Spectro hace algún par de meses cuando vino esta función precisamente por el homenaje de Blue Demon Junior. Bueno, esto es lo que publicó el Spectro Junior José Elías Piceno. Yo, José Elías Piceno Rodríguez, portador por más de 40 años del nombre del Spectro Junior, me es importante hacer la opinión pública en las siguientes aclaraciones, y terminó diciendo, en resumidas cuentas, que el hijo del Spectro Junior, que se dio a conocer en Lucha Time, pero que actualmente es uno de los luchadores con más actividad en la baraja luchística, y que por cierto tenemos ahorita entrevista con él, porque lo vimos este fin de semana, pues que no le pagaron, o sea, le pasó como a Don Ramón, ¿no? Le pasó como a Don Ramón y el Chavo del Ocho, diciéndole, pues, la renta, ¿no? ¿Dónde está la renta? Págame la renta. Ahí está. Pero entonces, les dijo José Luis Piceno, no puede utilizar el nombre. A lo que contestaron la gente de Lucha Time, pueden ver ahí el documento, que hicieron una reserva de derechos del nombre de hijo del Spectro Junior. Una reserva que, por cierto, tiene pocos, porque apenas es de julio del 2021. Bueno, hasta ahí está la situación. Pero ojo, investigaciones especiales. R de Rudo y Crew Demon, les podemos platicar algunas situaciones primero muy importantes. El nombre de Spectro Junior, pues ni siquiera lo ha registrado el señor Piceno, por una parte. Ahora, pero cuando tú registras, dentro de ese mismo registro, tiene que ver con variaciones fonéticas y variaciones dentro de ese mismo nombre. Pero ojo, pues si tampoco estaba registrado el nombre de hijo del Spectro Junior. Pero al tratar de hacer este registro de reserva de derechos, se encontraron con una sorpresa. ¿Qué crees? A ver, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? Pues que el nombre del Spectro le pertenece ni más ni menos que a la AAA. La AAA registró tiene sentido. En 1999, o sea, más de 20 años, registró el nombre del Spectro. Entonces, pues básicamente todo este pleito de nombres y demás, pues es en esa ventanilla. Pero digamos que el hijo del Espectro respeta y ya no se llamaría hijo del Espectro. Podría ser una situación. Aquí en R de Rudo también viajamos al futuro y nos ponemos a pensar, ¿cómo tendría que llamarse el hijo del Espectro Junior si ya no es así? ¡Espectrístico! Pues sí, ¿no? Que se llame Espectrístico. Todo mundo ya quiere ser Espectrístico. O que se llame Spectre. Spectre. Aunque tendría ido con James Bond, ¿no? Y luego ya como hace aquí su desfile en Día de Muertos. Bueno, ¿qué te parece? Es... Pero el presentador tendría que hacer una pausa. Es...
Spectro. O pudiera con X también. O X-Spectro. Ok, X-Spectro. ¿O qué te parece este? El hijo del nieto, del primo, del abuelo, del Spectro. ¡Junior! Ahí está. ¿Con cuál de estos nombres usted le gustaría mejor ver al hijo del Spectro Junior? Por supuesto, en las investigaciones especiales de R de Rudo. Mientras tanto, usted seguirá presentando. Veremos solamente con qué nombre. Nos dijeron que su oficina que hablará próximamente. Y mientras tanto, pues ahí está el asunto. Y en un tema bien importante que habíamos platicado aquí en R de Rudo, el asunto del registro de personajes, la protección de estos personajes, pero además del desarrollo. Ojo, ¿cómo platicamos ahorita? Vamos a ver al Hijo del Espectro y regresamos para que no se me vaya esta idea. Acabamos de ver al Hijo del Espectro el fin de semana. ¿Y qué onda, banda de R de Rudo? Estamos aquí con Hijo del Espectro. Esta noche se llevan la victoria, unos rivales muy duros, pero el público se les entregó y fue lucha premiada por el público. ¿Qué te llevas de la arena el día de hoy? Creo que siempre que vengo aquí a esta arena, San Juan Patitlán me recibe de la mejor manera. Hoy no fue la excepción y muy contento por enfrentarme a grandes rivales, rivales muy duros, muy recios, con una gran dinastía. Entonces creo que para mí es un orgullo enfrentar ese tipo de luchadores y dar este tipo de luchas. Ok, ¿qué mensaje le tendrías a tus rivales? ¿Qué mensaje le tendrías a tus rivales para un futuro? ¿Una lucha en un futuro? Pues claro, tío, te lo repito, son unos rivales muy fuertes, muy duros y me encantaría volver a enfrentarse una revancha, alguna super libre, una lucha recia, porque la verdad son rivales que vale la pena enfrentar. Y por último, ¿me puedes regalar un saludo a la página R de Rudo, por favor? Claro que sí, siempre muy contento con R de Rudo, que nos ayuden a que esta lucha libre se exponga en todos lados y son una parte esencial de la lucha libre. Un saludo a R de Rudo. Ahí está el Hijo del Espectro Junior, insisto, uno de los luchadores más activos y eso también lo estaremos platicando. Pero ojo, ya lo habíamos comentado en este programa sobre el aspecto de estos cambios de nombre y lo importante que está haciendo ya en esta época el tener un nombre propio, ¿no? ¿Qué le acaba de pasar, por ejemplo, a Mi Clan MX, que dejó el nombre de Ash Charro? Y ustedes lo vieron en esta pantalla. Porque él dijo, pues es que ese nombre no es mío, me cobrar, etcétera, bla, bla, bla. Y ahora ya se puede utilizar la NG. Pues mejor uno hago eso, ¿no? Anda, nos faltó ese Hijo del Espectro NG, ¿no? Pero también lo habíamos hecho aquí el debate, ¿no? Habíamos hecho el debate con respecto a la protección de los nombres y qué tanto funciona, entonces, una vez más, el luchador o la persona que está adentro, que es algo que me decía Troyano e Ícaro en la última emisión de R de Rudo Radio, y con esto me voy al corte, que tiene que ser un 50-50, porque puedes tener el personaje del año, puedes intentar ser Crudemon, pero si no tienes la chispa adecuada, como dice la canción, si no tienes mi exuberante personalidad y si no tienes los conocimientos que tienen otros luchadores para poder interpretar estos nombres, pues básicamente no podrás despegar. ¡Vamos a un corte! ¡Y regresamos! Pandilla Pambolera, ¿cómo están? Nos saluda Crudemon, el enmascarado de rata, para hacerles una atenta y fuchera invitación para que no se pierdan todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde en las redes sociales de Internet TV Deportes, IM Sports, y de las 6:30 en televisión. Bolita, por favor, platiquemos de fútbol entre cuates, de todos los géneros, absolutamente de todos los equipos. Conéctense todos los jueves, Bolita, por favor. Un saludo para la banda de R de Rudo. 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 Amigos de R de Rudo. La banda de R de Rudo. 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 Para el R de Rudo. 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 Amigos de R de Rudo. R de Rudo. No olviden darle a la página, suscribirse a los videos, a todo R de Rudo. Un saludote. Yo soy El Grillo. Yo soy Edurne.
Yo René Galán y los esperamos todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde con toda la información del fútbol. Vamos a estar hablando de fútbol entre amigos. Acompáñenos, participen con nosotros, hablemos de este deporte que nos encanta y disfrutémoslo juntos. Bolita, por favor. ¡Entrégate! Continúa esta Red de Rudo número 52, así que quédate ahí. Hace mucho calor. Aquí ya en el foro huele a carnitas, obviamente, con el calor, que hace. Hace, ¿no?, mucha calor. Hace mucha la calor, cabrón. Está gacho. Vamos rápidamente porque la sagrada, ¿no? La sagrada lucha. La sagrada lucha se presentó este fin de semana, cobertura de David Desco, fotógrafo de R de Rudo. La sagrada lucha que se presentó allá en el Tlalnepantla. Con un tema muy interesante, se enfrentaron por ahí Draco y Mari Caporal en un mano a mano. Terminó ganando Mari por el asunto de una descalificación. También estuvieron las Xotas, estuvo Jesse Ventura. Se puso bastante interesante. Ahí está, estamos viendo escenas de la lucha estelar. ¡Tómala! A la una, dos, tres, nada más. Tremenda desnucadora, poderosa, precisa y preciosa. En esta función, Kilvan derrotó a Carrillo. Hermanos Minus 1 y 2 vencieron a los hermanos Karma 1 y 2. En la tercera lucha terminó por descalificación a favor de Blaze, Estrella Divina y Villarreal, sobre Yoruba, Demasiado y Black Blaze. Futuro venció a Sol, Glenn y Jerry Calavera. Gran espectáculo, ¿eh? Junto a Shir Khan derrotaron a Era, a Miss Olimpia y Astral. Las Xotas, que estamos viendo obviamente escenas, imágenes de su lucha. Jesse Ventura y Diva Salvaje vencen a Blue Wing y a Perseo, convirtiéndose en retadoras a los campeonatos dúo. Y el estelar, Mari Caporal, venció a Draco por una descalificación. Ahí está mi sagrada lucha que fue este fin de semana en Tlalnepantla. Escuchemos, por supuesto, a una de las luchadoras jóvenes y más poderosas. Ella es Miss Olimpia, que se presentó precisamente en mi sagrada lucha. Para R de Rudo estamos aquí con Miss Olimpia. Miss Olimpia, te enfrentas junto a Era y junto a Astral contra tres combatientes. Pues aquí hay que demostrar lo que uno trae. Son excelentes luchadores. Tuvimos esta oportunidad de hacer, pues ahora sí que tres hombres contra dos mujeres y un hombre de la dinastía valiente. Y pues creo que dejamos al público con un buen sabor de boca, que fue lo importante. Un público rudo, podríamos decir, ¿no? Un público que se metió varias veces con Era, contigo, ¿no? O sea, un público rudísimo. Claro, estamos en casa de mi sagrada lucha libre y pues obviamente se van a sentir siempre acogidos y arropados por su gente, ¿no? Pero venimos a demostrar de qué estamos hechos. ¿Qué viene para Miss Olimpia en este cierre de año, en este nuevo año? ¿Qué espera Miss Olimpia? Buscar oportunidades en el ámbito independiente, quizá después una empresa. Ahora sí queda demostrar lo que con el paso del tiempo he estado llevando a cabo. Nada más para finalizar, un saludo para nuestros amigos de R de Rudo, por favor. Les mando un saludo a la página R de Rudo. Obviamente muchas gracias por seguir este bello deporte que es la lucha. Gracias, Miss Olimpia. Y así también, poderoso, nos vamos con lo que nos dijo Draco, que no le gustó cómo terminó esta función. Escuchemos. Al final te descalifican por un exceso de rudeza, quizá, esta lucha intercrédito contra Mari Caporal. ¿Exceso de rudeza? ¿Cuál exceso de rudeza? Apenas iba empezando. La niña quiso pegarme primero. Yo no le quería pegar. Pero todo tiene un límite, para que vayan viendo que cuando se enfrentan al duro de la lucha libre, eso es lo que van a tener. Vine a plantar bandera, vine porque toda la banda conoce la fortaleza, al duro de la lucha libre, y aquí estamos plantando bandera, sea contra quien sea, me pueden poner, porque así como quedó Mari Caporal, así va a quedar. Esta es una amenaza para cualquiera que venga para mi sagrada lucha, que venga a retar a Fortaleza. Aquí estamos para el valiente que quiera enfrentarse al duro, al recio o al fulgor. Para servirle, porque saben qué, banda, la locura no muere, solo evoluciona, y pura pinche fortaleza. Nada más para finalizar, un saludo para nuestros amigos de R de Rudo, por favor. Es un saludo de su amigo Draco, el duro de la lucha libre. Un saludo para la página R de Rudos, ya lo saben, la locura no muere, solo evoluciona.
la lengua viperina de Draco, ¿no? O sea, al ser como de esas tías chismosas, de esas tías chismosas. Imagínate un beso de él. No, imagínate una caricia. Yo voy más por el asunto de que al ser como tía chismosa, ¿no? Ha de opinar una cosa tuya. Víctor ya se imaginó un beso de él. Otro. No, estaba indignadísimo Víctor ahorita por decir que, ¿cómo Draco estaba diciendo que la niña? Pues es que se enfrentó contra Mari Caporal. Se enfrentó, y ojo, hay que destacar la valentía de Mari Caporal de aventarse, obviamente, en un mano a mano. Tenemos que cambiar de tema porque hay mucha información. Héroes Inmortales, que se celebró allá en Veracruz, AAA, y entre muchos de los resultados importantes, pues llegaron, ni más ni menos que Dralístico y también Dragon Lee. Y se presentaron en Lucha y después CM, Lucha se presentaron CM. También en la Arena Nesa. Estuvieron en la Arena Nesa. Escuchemos la entrevista de Jorge Moreno a estos dragones, a los Muñoz, sobre su llegada a la AAA. Fue tu primera aparición como Dralístico, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento. Me habían dicho que 3 meses, por cuestiones de políticas, por cuestiones de contratos, por cuestiones de demandas, no podía trabajar, pero hoy en día ya puedo, hoy en día puedo mostrarme como soy, puedo brindarle a la gente lo que más me gusta, que es la lucha libre. Estoy muy contento de portar esta imagen, de portar este personaje, que hoy se escuchó una sola voz, el nombre de Dralístico. Había mucha gente que me gritaba Místico porque aún así lo sigue recordando, pero no me importa cómo me griten, lo único que me importa es que les quiten un boleto, que se vayan contentos con una sonrisa y que vean una lucha de poder, no una lucha huevona, como muchos están acostumbrados a ver. No me gustó el resultado, pero me voy muy contento. Y recalcar eso, como el día de ayer que nos presentamos en AAA, toda la gente, fue una sorpresa. Yo la verdad me quedé impresionado con el recibimiento que nos dio el público, y es lo principal. El apoyo que dieron los hermanos Lee. Nosotros estábamos en otra empresa juntos y yo me siento muy contento, me siento orgulloso de estar con mi hermano. Van a ver nuevas cosas, van a ver nuevos duelos, van a ver unos hermanos Lee totalmente diferentes, unos hermanos Lee con nuevos castigos y nuevos lances y con nuevos movimientos, así que estén pendientes de eso. La verdad que contentos, acuérdate que a nosotros nos encantan las rivalidades, a nosotros nos encantan las más rivalidades. Tenemos muchísimo más trabajo y tenemos más contenta a la gente, que es lo que le gusta. La gente le encanta el lado independiente. ¿Por qué? Porque es donde se dan los verdaderos encuentros. Hoy fue la familia Wagner, pero queremos enfrentar a las mejores dinastías y a las mejores parejas. Aquí están las palabras, las primeras palabras de Dralístico y Dragon Lee en AAA. ¿Pero qué fue lo que les dijo Rey Fénix y también Penta al 0M cuando llegaron? Escuchemos, porque pues sí se mancharon. ¡No, estuvo chido! ¿Qué fue lo que le dijeron cuando llegaron a AAA? ¿Cómo se llama? Ah, Cari. Ah, no, no, no. Oh, Bueno, tú como te llames y tu chingadera de hermano. Y su hermano así como que, ¿qué? Y tú como te llames y tú, y no sé qué. Pero se referían a ti, ¿no? No, se referían a la chingadera de madre. No, no, porque no es mi hermano. Pero ahí está. ¿Y cómo los terminan recibiendo? Porque además también lo que dice Penta 0M, y ojo, ahí es un detalle importante, que le dice, aquí en AAA no vas a venir a ganar con una llave pedorra. Así lo dijo, así lo dijo. Aquí memes. Te vas a tener aquí que aplicar. Nacen los memes. Y aquí, usted lo está viendo, aquí nacen los memes. Aquí es donde se originan los memes. Mira, quédate. Quédate con quien te vea, como Dralístico ve a Dragon Lee. Y con esto, nosotros nos vamos al siguiente corte. Este es R de Rudo, Televisión. ¿Qué tal? Les habla su amiga Dark Silueta, la belleza oscura del Consejo Mundial de Lucha Libre y la ruda número 1, para mandarles un saludo a todos mis amigos de R de Rudo. Saludos para mis amigos de R de Rudo. Puro rock, algo así. Saludos R de Rudo, un abrazo para todos sus seguidores. Acá. Claro que sí, los Dark Brothers, el príncipe del infierno, Xtevis, y el Mirey de la lucha libre les manda un abrazo y muchísimas gracias. No se pierdan todo el contenido de esta gran página de R de Rudo, que siempre están cubriendo los mejores eventos, siempre nos ayudan a nosotros a promocionarnos. Y pues bueno, muchas gracias a todos los espectadores y a toda la página. Para R de Rudo, aquí andamos los niños de Junior. R de Rudo. Así es. Ah, sí, viste su página, claro que sí, claro que sí. Saludos, saludos a toda la banda de R de Rudo, es tu amigo Rey Bucanero. Nos vemos aquí en Arena Rey Bucanero. Un saludo a todos los de R de Rudo y recuerden que la Santomanía es lo de hoy. ¡Uy, eso! A todos mis amigos los invito a que se unan a la comunidad R de Rudo. Les quiero mucho, les mando muchísimos besos, gracias por su apoyo y pues aquí estamos. R de Rudo, excelentes fotos, muchas gracias, le mando un gran saludo. R de Rudo.
somos Lucha Libre. Realmente ahí se habla de Lucha Libre. Chessman te lo recomienda. Juntos. Un saludo muy, muy grande también a Radio Rudo, que siempre ha estado también desde el principio de mi carrera. En verdad, suscríbanse, estén siempre bien al pendiente de Radio Rudo. La verdad es que tienen una calidad muy buena. Si quieren buenas fotografías, si quieren así el momento preciso en el que su luchador está volando y que así como se quedó en su corazón guardado, se quede también en imagen, pues síganlo en su página, estén bien al pendiente. Y pues también la diosa Quetzal estará por allá dándole siempre sus noticias y dándole las primicias de todo. Radio Rudo, un placer, también tengo un rato conociéndoles. ¿Cuál es el de la máscara? ¿Tú eres? No, Crudemon. Pero es de R de Rudo. Okay. Ah, sí. Una vez me cortó una entrevista, güey. Un saludo para ustedes de R de Rudo y para toda la afición. Ya saben que aquí en todos lados, sin Pagano, sin ustedes, sin Robles Promotion y sin AAA, para que no ande chismosos, no hay fiesta, papá. Hay fiesta, papá. Nosotros regresamos a este R de Rudo. Número 52. Y obviamente. Pues, 51. No, 52, ¿no? 51 fue el pasado. No estuviste en el pasado, el 51. No me lo puede ser, hombre. Ahí está. Búyase. Y mientras estamos haciendo cuentas de cuántos van aquí, ya vamos a por el año del programa R de Rudo. Vamos con DMT Azul, que también tuvo ahí un encontronazo con Dave the Clown, con Dave the Clown y con los payasos, con Psycho Murder. Y con los Muñoz. Y con los Muñoz. Oye, de veras, DMT Azul se parece a mí, se pelea con todos, ¿no? O sea, yo creo que la idea de ver a todos, y la neta, tiene bronca con todo el mundo. Bueno, el asunto es que tenemos a DMT Azul. Platicamos con DMT Azul, que se presentó también allá en la Arena Nesa. Y con Sam Adonis. Y junto con Sam Adonis, el ruido de las chicas. Sí está bien Adonis. Ah, vamos a ver. Y regresando, la pregunta es, ¿usted cree que Sam Adonis está muy Adonis? ¡Vamos a ver a DMT Azul! Vienen de ganar, héroes inmortales, ¿cómo se sienten? Bien, hermano, mira, ustedes vieron, la empresa es la que domina el circuito en México. En Estados Unidos, en cualquier empresa, somos los mejores. Por eso, todos. Estás en todos lados. Con nosotros. Estás en todos lados, Damete. La empresa está en todos lados, en todas las arenas. Va a estar. Por eso aquí estoy. Yo tengo mucho poder en los Estados Unidos. Siempre he estado en todos lados de Estados Unidos. Tengo eventos en todos. Por eso, aquí estoy con mis parejas. Con Public King Diva de Azul, porque tenemos muchos cosas por hacer en todos lados. En la empresa van a estar los mejores equipos de nunca. La joya más valiosa de la lucha libre, presentándose en todas las empresas donde lo llaman, haciendo diferencia, el contrapeso. ¿Cómo se sienten después de venir de Héroes Inmortales ahora a la ciudad? Sentamos muy bien, porque hacemos. Cállate, pendejo, cállate, ¿ok? Dame escucharte, ¿ok? Te sientamos muy bien, porque tenemos una cosa de historia. 3 años, ellos no pierden ninguna lucha. Y hacemos. El público y yo hacemos. Adentro de la jaula, con mucha sangre, con muchos días y todo más, ganamos. Feliz, fuck you, don't worry about it. Tenemos mucho más por hacer. Y ya. La empresa. This is fucking awesome. This night is fucking awesome. Fucking awesome. Sí, Sam Adonis, el bueno de las chicas. Te amo, México. Oigan, a ver, oye. Sam Adonis. What the hell? What the hell with Sam Adonis? La onda es que, como dicen, o sea, lo pelado lo tiene en la boca Sam Adonis, ¿no? ¿Por qué tan grosero? O sea. Dice que no está Adonis aquí. No, que no está Adonis. Oye, pero aquí la duda es. La gran pregunta, ¿a quién le dijo el cállate, ve? Sí, ¿a Jorge Moreno? Sí, ¿se lo dijo a Jorge Moreno? A mí no, a mí me dijo, this is fucking awesome. Dice, pásale, Messi, ¿no? Come on, mister. Pues ahí está Sam Adonis, y obviamente que le pone bastante, bastante salsita al caldo. Me acuerdo mucho, les voy a traer después el R de Rudo, de recuerdo. Hace como 3 años se enfrenta contra Juventud Guerrera en una función en un restaurante allá en el sur de la Ciudad de México, por Tasqueña, algo así. Bueno, terminaron agarrándose afuera, salieron ahí por Avenida Tasqueña y se terminaron dando en su mouse absolutamente, pero verdaderamente para impresionar a todos por ahí. Pero lo hicieron para no pagar la cuenta, yo creo. Eso me hubiera servido a mí, de haberlo sabido. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Yo, como buen reportero, no me quité. No me quité mientras los estaba grabando, porque entonces es rudo si te quitas. Sí, y yo no me terminé quitando, como estos tampoco, porque vamos ahora a rudo si te quitas. La acción completamente desde el
ring para todos ustedes, para que recuerdes y rememores y obviamente puedas volver a sentir si te cayeran encima, si te vaciaron la chela o si nuevamente desearías que te hubieran tenido. Rudo, si te quitas, vamos en un momento más con el primer clip. ¡Ahí está! ¡Viene el bueno! ¡Vuelta a segunda! ¡No se quitó! ¡Se me dio el zapatazo! Y que Olé termina encendiendo y prendiéndose en el mástil de bandera. Se tope. Excelente. Entre segundo y tercero. No le pasó nada, ¿eh? Muy bien, ¿no? No se quitó. Obviamente, quien estaba grabando, no se quitó. Una vez más lo vemos. Ahí está. Muy bien. Tremendo tope entre segunda y tercera. Vamos con la siguiente. Tenemos otro. Rudas y tejitas. Se apoya la segunda. ¡Pescadito! Bueno, este pescadito sí estuvo como que medio chavalesco, ¿no? ¡Desaviéntate! ¡A ver si es cierto! Un poquito de mayonesa, una cosa así. Ahí está el pescadito. Pues bueno, ahí está. ¡Desaviéntate! ¡A ver si es cierto! Si te quitan, ahí vamos a seguir a la banda. Y también síganos en R de Rudo allá en TikTok. Nosotros continuamos. Tenemos muchísima información para ustedes. Y ahora es el momento en el que nos comunicamos y nos conectamos con el legado Wagner. El legado Wagner, que también es uno de los luchadores que han tenido más actividad. Fíjate, éramos tres, papá. O sea, podemos seguirle discutiendo. Exacto. Vamos a escuchar lo que nos dijo hijo del Dr. Wagner Jr. A R de Rudo. Hey, ¿qué onda, banda de R de Rudo? Estamos aquí con el hijo del Dr. Wagner Jr. Se llevan la victoria el día de hoy. Ahora sí que fue una lucha recia y el público también estuvo de su lado. Estuvo un poco dividido, pero más de su lado. ¿Qué te llevas de la arena el día de hoy? Excelente. Como siempre, para mí es un placer luchar en cada arena. La Arena San Juan es una arena de muchos años, mucha tradición, y para mí es un placer estar aquí. ¿Qué mensaje le tendrías a tus rivales para que en un futuro tal vez pueda ganarte? No hay rival débil, al contrario, hoy me encuentro con unos monstruos. Rayman con toda la experiencia, gran admiración, hijo del pirata, que somos contemporáneos. Entonces, seguir preparándonos en los próximos encuentros, pues ahí los veo. Por último, ¿puedes regalar un saludo a la página R de Rudo, por favor? ¿Qué tal, R de Rudo? Te marto un saludo a la tercera generación del legado Wagner. Cuídense, abrazo, beso y todo lo que quieran, papá. Ahí está, hijo del Dr. Wagner Jr. Insisto, también una de los luchadores que tienen más actividad, ¿no? Él junto con su carnal Galeno. Y además está innovando en el tema de esta máscara que traía, bastante elegante, ¿no? O sea, imagínate tú si eres un alto ejecutivo, ¿no? Si tienes que ir a cerrar negocios, ¿cuál corbata? No, quítate. Ponte la máscara del hijo del Dr. Wagner. Pero tiene que combinar, ¿no?, con la corbata. No, ¿cuál corbata? Ponte una butarga. O sea, si vas a verdaderamente a conquistar a tu interlocutor, pues entonces vístete elegantemente como el hijo del Dr. Wagner Jr., que yo no sé si son mis nervios, pero cada día se parece más al Dr. Wagner padre. Bueno, al Dr. Wagner Jr., Es que es su hijo, ¿no? Hijo del Dr. Pues, oye, pero ¿le estará cobrando renta de nombre? Yo creo, podría ser. Hasta que te parezcas a mí, ya te voy a dejar bien el nombre, ¿no? los felinos, los Panther, no se parecen mucho a Blue Panther, ¿no? Pues yo con la máscara se ven igualitos, ¿eh? Como el meme, ¿no? Que llega John Cena y le dice a Blue Demon, oye, eres Blue Demon. No, soy Blue Demon Jr. Ah, no manches, te pareces un buen a tu papá. Bueno, ahí está. Después de los chistes malos, nosotros vámonos al siguiente corte. ¿O tu papá ya está grande? En una de esas, como la otra vez que nosotros regresamos para este R de Rudo, facebook.com/ R de Rudo, YouTube R de Rudo Lucha. Regresamos al último bloque. Pandilla Pambolera, ¿cómo están? Nos saluda Cruz Demon, el enmascarado de rata, para hacerles una atenta y fuchera invitación para que no se pierdan todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde en las redes sociales de Internet TV Deportes, IM Sports, y de las 6:30 en televisión, Bolita, por favor. Platiquemos de fútbol entre cuates, de todos los géneros, absolutamente de todos los equipos. Conéctense todos los jueves, Bolita, por favor. Un saludo para la banda de R de Rudo. 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 La banda de R de Rudo. 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 ¡Para el R de Rudo! ¡R de Rudo!
R de Rudo. R de Rudo. R de Rudo. No olviden darle a la página, suscribirse a los videos, a todo R de Rudo. Un saludote. Yo soy El Grillo. Yo soy Edurne. Yo René Galán, y los esperamos todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde con toda la información del fútbol. Vamos a estar hablando de fútbol entre amigos. Acompáñenos, participen con nosotros, hablemos de este deporte que nos encanta y disfrutémoslo juntos. Bolita, por favor. ¡Entrégate! Empezamos R de Rudo número 52, porque luego allá anda el productor, está papando moscas, está diciendo que si su papá ya es grande, echando de hablar y demás. ¿Para dónde vas? Vámonos, agárrame este tema, porque vamos a las carteleras. ¿A dónde vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar, Cruz? Exactamente, ¿a dónde nos van a llevar? Estas son las carteleras de este fin de semana, para que usted vaya apuntando y obviamente vaya, no esté haciendo. Esta de DTU va a estar chida. ¿Se acuerdan del ratón Crispín? De chido. Bueno, ahí está. Así va a estar. Coliseo Ecatepec, Coalición DTU, Alto Impacto Indy. Está ahí Blaze, Calet, El Bendito, Cometa Maya, Fight Panther, Aeropanther, Shoko Yutani, Shoko Chilena, Susi Love, Raúl Vidal Jr., Susu Divine y Darius, Cerebro Negro, Samurai y Skyler. Va a estar chida, ¿eh? Y allá vamos a estar. ¿Qué tal con los... de Arena Naucalpan, que además presentaron ya funciones cada 15 días los martes de Luchadores Suicidas. Esta van a ser cada 15 días. Pero ahora, este domingo, va a ser esta con el tipo de... Jugaremos. Deberías de grabarme ahorita así con el jugaremos. Moverse luz verde, ¿no? Obviamente no me están viendo, pero ahí está. 50 melones, bueno, 50 mil a 11 luchadores sorpresa en un tipo este juego del calamar. ¿Del calamar? ¿A ti te gusta el calamar? De repente, ¿cómo te lo sirva? De repente, ¿cómo te lo vaya echando? Pero, por lo pronto, ahí está Jesse Ventura, Diva Salvaje y Rasputin contra ¿tú vas a luchar? Big Boy, Big Mike y Big Chicoche. Hedy Karogui y Fulgor, Sick Boy, Médico Brujo e Hijo de Fishman, Freelance, Toxin, Puma de Oro y Aster Boy. Ahí está. Mientras tanto, Puma King, DMT Azul, contra hijo de L-Pac Jr., e hijo del Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal. La Casa del Terror. Este es para el 23. Domingo 17 de octubre, Valiente Team, Centro de Formación de la Lucha Libre Mexicana. Valiente y Volador Jr. contra Euforia y Luchador Sorpresa, Rugido, Magnus, Diamond y Flyer, Voltán, Alom, Neón y Valiente. Los depredadores, ¿no? Así que tienen que ir a verla. No, me sentí como muy acá, muy israelí, ¿no? Shalom, Tentón, Kulum, Tentón. Bueno, ahí está. Vas a ir a... Domingo 17 de octubre, espectacular aniversario. Está Golden, Juana la Loca, Dead Metal y Ángel Estrella Jr., Blackout y Kaito, Steelheart, Hip Hop Man, Abismo Negro Jr., Calibus, Sangre Azteca y Príncipe Jr., Black Skull, Raciel y Cancerbero. Cálmate con el Cancerbero, con V. No puede ser. Esta va a estar muy buena. Octubre es 16. ¿En 2006? Ahí estaremos. Octubre 16 del 2021. Aparece Bacto y dice, Plata y Oro, Místico contra Averno. Exacto. Es el 2007, los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿se acuerdan, no? Pues ahí está. Estará Fantasma de la Ópera, Carta Brava y Cerebro Negro de Lucha Libre, Boom. Suicida Segura, Pantera 1 y Freelance, Sádico, Ángel del Amor, Impulso, Belial, Olmeca, Argos, Astro Boy, está Blaze, Fight Panther, Jimmy, Crazy King, Terry 2000. Va a estar buena allá en la Arena López. ¿Hace cuánto que no ves a los hermanos Mateus Electroshock y Charlie? Oye, de veras, ¿verdad? ¿Dónde andaban los carnales? Charlie Rockstar, que lo tuvimos aquí en R de Rudo la semana pasada, Mr. Electro, Wendigo y contra el campeón Jorge Moreno, digo Princeso, ahí contra, está. Contra Vic. Dragos. Cuando no viene al Golden foro. Y Osiris contra Devil Terror. Ahí en la Arena Caracoles, Naucalpan en Estado
de México. Por cierto, ¿no? O sea, funciones interesantes en la zona metropolitana, Ecatepec, en la Arena López Mateos, en Naucalpan, así que bastante céntricas. Y por supuesto lo que viene el día de mañana en Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos. Hay que estar pendiente, ¿no? Hay que estar al pendiente como estamos nosotros de las redes sociales, ¿no? De los luchadores. Y estamos al pendiente para tener para ustedes las 10 de Instagram. Las 10 de Instagram, que suena. Primera de las 10 de Instagram. ¡Ay! ¡Qué hubo! ¿Qué hubo? ¿Cómo es? Bendito sea la tuerca de la llanta. No, no, no. Dice, bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura. ¡Ah! Perdón, ya me había emocionado. Oye, Estrellita, que si, también si está triple. Si así está el manicomio, que me llamen loco. Por favor, ¿no? Que me llamen. ¡Ay, qué poesía! ¿Qué poeta? Poesía. Poeta y en el aire las compone el señor. Y hablando de Silueta CBLL, tercia de reinas, ¿eh? A ver, esta tercia de reinas mata póker, por supuesto. Seguiremos siendo el verdugo de las niponas. Hashtag triunfando. Silueta de demon, ¿no? Como siempre. Debe de ser, debe de ser. De hecho, ella lo sabe, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones. ¡No me contesta! Pero ella lo sabe. Pero ella muy bien lo sabe. Y también con Princesa Sujet. Demonio Fernández, los negociantes pueden ir haciendo una fila para atenderlos con calma. Y entonces ahí están. Oye, se ven molestos. ¿Será que no habrán pagado la cuenta del lugar? Se ven enojados, ¿eh? ¿No? O sea, yo creo que uno de ellos... Mira, pueden ser dos cosas. O uno de ellos no pagó la cuenta del lugar... O alguien se echó uno, porque mira, parece que Sam Adonis como que lo está oliendo, ¿no? Víctor luego pone esas caras. Pero luego no sí, por... hijo de su madre, ahí está. Pero bueno, ahí está, mira. ¿Otra? Y después llegó Dralístico y Dragon Lee. Oye, pues estos negociantes, ¿por qué se enojan con todos? ¿Qué no que escucharon a John Lennon o algo así? O se enojan con ellos, no sabemos. Ahorita va a ser exactamente, y yo creo que la que sigue va a ser una foto de ellos enfrente del espejo, también cabreándose enfrente. Dragon Lee y Dralístico, hermanos Lee... No pasa nada. Faltó su otro hermano. Y está medio gacho. Le mandamos un saludo a Rush para que me esté recuperando. Pero Rush tendría que estar atrás del arbolito como Juan Gabriel, ¿no? Como Juan Gabriel ahí. Mientras viendo obviamente lo que sucede. Y de los payasos. Tuvimos la desconfianza de una traición, técnicos y rudos. Tarde, está como una canción. Tarde me di cuenta de la buena intención de Dave Clown. Y desde ahora, los Psycho nos entendemos. La empresita se quedó muy alzados. Pues bueno, ahí están otros payasos. ¿Y qué les parece a estos payasos? ¡Los Pura Santa! Que también están teniendo cada vez más atención. ¡WhatsApp! No, es que estos Pura Santa sí están medio zafadotes, ¿sí? ¿Eh? Ahí están los más locos. ¡Crazy Kick! No pensé que la vacuna del COVID... Que por cierto, y aquí lo voy a comentar, Ángel Garza hizo una crítica hacia... Bueno, no directamente hacia Cíclope, aunque sí... De decirle, hacia el evento y hacia el te promotor, pagaron, ¿no?, más por hacer esto, ¿por qué la lucha tiene que ser? Y ojo, al final del día, yo creo que con todo y todo, pero pues hay luchadores que saben qué tienen que hacer para salir adelante. Ya. Garza, también, sin llegar, por ejemplo, a temas de agujas, pero Garza fue muy criticado por estar en programas, ¿no? O sea, de algún tipo. Entonces, pues cada quien sabrá. Heroína, ¿qué estará pensando Heroína? A ver. Desde aquí, ¿qué estará pensando Heroína? ¿Alguna sugerencia? Yo creo en ¿cuándo lo voy a entrevistar? Dice Vic que está pensando en él, ¿ok? ¿Cuándo la voy a entrevistar? ¿Que cuándo va a entrevistar Jorge Moreno? Yo creo que Heroína está pensando, ¿cuándo será el próximo R de Rudo Televisión? Y obviamente le tendremos que decir que el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde, porque, lástima, ¿qué término? Se nos ha terminado el programa de hoy. Jorge Moreno en la producción, también de Víctor Cuevas. Le mandamos un saludo a toda la banda. ¿Qué hay? Que se conecta en facebook.com R de Rudo el sábado a partir de las 12 del día. Si quieres aumentar tu dosis de lucha libre, si estás con resaca y quieres que te hablen gritando, obviamente, a las orejas y quieres atender absolutamente a todos en calzoncillos, pues sintoniza el 760 de AM, www.abcradio.com.mx y conéctate a R de Rudo Radio. Un formato diferente, un formato donde estamos también nosotros y estamos cotorreándola chido. Yo me despido, conéctase a las redes sociales, YouTube R de Rudo Lucha. Yo soy Cruz Demon, el enmascarado de rata, recordándoles una vez más que la vida sin música y sin lucha libre sería un error. Nos escuchamos en la próxima caída.